Buenos días, soy Carlos Matais, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Le presento a la iniciativa El Día Después. De crisis tan profundas como esta, solo se sale con unión y con una ruta, con un horizonte compartido. El Día Después quiere aportar esas dos cosas, la unión y la concertación de todos los actores que componen nuestra sociedad, el sector público en el centro, por supuesto, las universidades, las empresas, los trabajadores y las organizaciones sociales. Desde el principio de la crisis estuvimos trabajando para que el Día Después sea lo que ya a día de hoy es, una verdadera plataforma de concertación público, privada y social. Y además con una ruta indicada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por la sostenibilidad como base para planes de recuperación inteligente y rápida. En el Día Después hay una activa comunidad que trabaja en el asunto de las ciudades, en la que están representadas decenas de ciudades de nuestro país, con representantes responsables de las principales políticas de recuperación en nuestras ciudades, y con ellos, con el acompañamiento de la ciencia, de las empresas, de las organizaciones sociales, se han identificado una serie de líneas en las que empezar a trabajar ya. Y la movilidad es sin duda una de ellas, porque representa a la vez un enorme desafío y una gran oportunidad para generar cambios positivos, para hacer de nuestras ciudades ciudades más prósperas, más saludables y más inteligentes. Y Madrid ha sido una de las ciudades que ha tomado la iniciativa y que hoy inaugura una acción concreta que solo tendrá éxito a través de lo que ofrece el Día Después, de la colaboración y la concertación público-privado-social, con una visión clara y compartida de modelo de ciudad, de modelo de movilidad inteligente para nuestra ciudad. Quiero, en nombre del Día Después, agradecer tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid su rapidísima respuesta. El Día Después está a su servicio, está al servicio de políticas de recuperación, de políticas que tienen que tener el impulso público, pero que solamente se van a poder llevar a la práctica si actuamos conjunta y coordinadamente todos los sectores.